Sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Nuke y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, que de momento está en base configurándose los hacks. Quién sabe, chicos y chicas. Vamos a ver. Uno para dos. Vamos a ver cómo la maneja de momento. El flicardo que le ha metido a Toro es sensacional. ¿Podemos decir que lleva hacks con eso? Bueno, no, la verdad es que no. Ha sido un muy buen flick. Vamos a ver cómo encara este uno para uno. Tiene la puerta abierta. Él pasa del CT. Él no sé lo que está haciendo. ¿Plantas o no plantas? Tira un oscope, no conecta. Tira un quickscope a la nada, porque ni la había visto. No sé qué está haciendo, tío. No conecta el quickscope y acaban con él. 4 a 2. Ronda rara, cuanto menos. O sea, metes el flicazo que ni es. Y luego haces eso. O sea, es muy raro. Vale. Abre la puerta. Como lo consigo. Tiene control de dónde está la gente, pero luego lo que hace es raro. Vale, ahí le tiene. ¿Veis? O sea, escucha. No sé si lo ve o lo escucha. Qué tiro le ha metido a Toro. No sé si lo ve o lo escucha, pero habéis visto cómo ahí se ha escorado hacia la derecha, ¿no? Ahí lo ha hecho bien. Vamos a seguir viendo. En este caso, de nuevo AFK. No sé qué le pasa con estar AFK. Le pide que le dropen el AWP. Es muy raro esperarse a alguien ahí. Es muy raro, ¿eh? Vamos a ver cómo lo hace. Vale, ahora mira a la derecha. Tira unos copas al aire. Y van a mirar los dos a la izquierda, evidentemente. Pues 4-4. Raro este tío, cuanto menos. De momento no puedo decir 100% que lleva. Pero cosas raras. Hay veces que sí, otras que no. Sigamos viendo, chicos y chicas. Con la Deagle se atreve, ¿sabes? Es que hace cosas de malo, pero después mete unos tiracos, tío. Vale, de nuevo se queda FK, configurando como no, si es que lleva algo. Vale, vamos a ver ahora. No lo había visto. Yo eso no me lo creo. Ese tiro no me lo creo. Lo siento mucho, pero no me lo creo. Vale, su compañero vuelve a ir solo. Vamos a ver. Vale, y se la lleva su compi. Bueno. Sí que se la ha configurado bien. Sí que se la ha configurado bien, ¿eh? ¡Joder! Si se la ha configurado bien, me cago en la puta. Yo voy a poner que lleva trampa de visión y precisión. El resto no puede decir nada. Pero ya los últimos tiros, lo siento mucho, no estás en el Major. En fin, vamos a abrir 9 cajas como siempre, 3 en cada bando. Bueno, en cada, perdonar, caso. Reventamos un delay, por supuesto, si os encanta esta serie, chicos y chicas. Así que vamos al lío. Vamos a ver si nos toca algo, por favor. Que de momento cuchillos pocos. Estoy llorando, la verdad, mientras Martín, como sabéis, mi compañero uruguayo, se sacó un cuchillo de casi 20.000 dólares. Si queréis una batalla contando la historia, también decídmelo en los comentarios, por favor. Así que nada, chicos y chicas, vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. Y hoy me gustaría aprovechar y hablar un poquito de Movistar Riders, ¿no? Que está haciendo aquí historia en España. No sé si lo sabéis, chicos y chicas, gente en Latinoamérica. Pero el equipo español está a un partido de ir al Major. Sería la primera vez en toda la historia que un equipo... Movistar es español y el roster es full español, ¿vale? Como sabéis, han habido más jugadores como Lowell y Miswell, pero lo de Movistar sería de película, chicos y chicas. Tendrían sus pegatinas, que me las compraría. Vamos, haría un... no sé cuántas voy a comprar. Las de oro las querría conseguir todas. Sobre todo de gente cercana para mí, por ejemplo, de súper cercano. Por cierto, como ha holdeado ahí, ¿eh?
Y bueno, para que... Bueno, ayer se disputó el partido contra NIP. Lo perdieron, pero no pasa nada. ¿Sabéis por qué? Porque quedan dos partidos más, ¿vale? El siguiente partido será contra Copenhague Flames, que también es un rival durísimo, que los eliminó Vitality, de hecho. Sí, bueno, los eliminó, los mandaron al loser bracket. Si ganan ese partido, están dentro. Black, imagínate que pierden ese partido, pues tendrían otra oportunidad, ¿vale? Porque lucharían por el séptimo puesto. Y toca ver qué equipos son, ¿no? Y se decide básicamente todo. Así que, buah, qué ganas, tío. Qué ganas tengo de que lo consigan, de que se clasifiquen. De hecho, muchos hacks, tío, pero poco. O sea, porque lleva wallhack este tío. O sea, de locos lleva wallhack. Pero lo de este tío, fijaros ahora cómo va a mirar la espalda. Es que me la juego, ¿veis? Ahora va a mirar la espalda. Tiene mejor timing de la historia. Y se esconde también, chicos. Y se esconde. O sea, es hacker y biter. Es... la primera vez que veo un hacker haciendo esto. Porque no se decide entre disparar entre uno y otro. Vale, pues el siguiente ya sabe dónde está, supongo, que es en sandwich. Vamos a ver cómo lo hace, coge la AK. Está mirando a todos lados, no lo está haciendo bien. Lanza la flash y ya veréis cómo va a acertar por qué lado sale. Ahí lo tenemos, malísimo. Malísimo, el hacker más biter de la historia. Y como os iba diciendo, chicos y chicas, ganas increíbles hasta que llegue el Major. Mucha gente me está preguntando, Black, ¿vas a ir al Major? Por cierto, es humo de medio. Me recuerda a los míos, bastante carencias. De momento no parece que pueda ir al Major. Quiero, pero no puedo, os explico. Como sabéis, estoy residiendo en Andorra. Y para tributar con los impuestos de aquí, necesitas estar más de la mitad del año, ¿vale? ¿Qué problema hay? Yo llevo aquí desde abril o mayo, pero me dieron la residencia el 28 de junio. Tengo dos días en los que puedo ir a España, ¿vale? ¿Cómo sería la única forma en la que puedo ir al Major? Por un contrato de trabajo, una acción, ¿vale? Si puedo acreditar de alguna manera que es mi trabajo o que Valve me diga, oye, que... no sé, que vaya de... no sé cómo hacerlo. O a través de una empresa tengo que ver cómo hacerlo. Pero la cosa pinta bastante complicada, chicos y chicas. Es la única manera que tengo. Que yo sepa, también puedo... bueno, es que no lo sé, o sea, tengo que mirarlo. Pero básicamente ese es mi drama, ¿vale? Para que lo sepáis. Así que nada, tocará esperar. Tocará ver si puedo ir. Pero si va a Movistar, imaginaros, ¿no? La ilusión que me haría. Aunque evidentemente, como sabéis, en el me saldrá. En la fase final, a partir de cuarto de final, solo están 8 equipos. Y Movistar se clasifica en el top 8. Es que ya, vamos, me bajo los pantalones. Me bajo los putos pantalones. Porque, madre mía, o sea, fliparía, fliparía. En fin, no sé por qué he dicho que me bajo los pantalones. No sé qué expresión quería usar, pero no era esa. Vamos a seguir viendo, chicos y chicas, aquí al Hacker Biter, el que utiliza el taser. Vamos a ver, aquí lo tenemos. ¡Qué timing tan bueno tienes, eh! El otro iba andando, pero tú corres justo cuando dobla la esquina. Este tío es maravilloso. Bueno, le están disparando por palas, le cubre a sus compañeros. Ahí tenemos... es que va 27-7, claro, los otros estarían flipando. Aunque este es un hacker que considero que se le puede ganar fácilmente. O sea, no me parece que sea un hacker que esté abusando demasiado, porque está troleando un poco bastante. No sé, de hecho, el nivel que será. Se pone aquí el cuchillo. Lo que me hace gracia es eso, ¿no? Los hackers cuando utilizan el cuchillo como... ¡ah, mira qué bueno que soy! Pero en realidad no. No, por favor. Gracias. Gracias al señor que ese terror lo ha matado. ¿Qué te vas a hacer chulo? O sea, lleva hacks y te haces el chulo. O sea, ya no es que seas la rata, sino eres la rata máxima. Llegas a otro nivel. Bueno, chicos y chicas, vamos a reportarle por Warhack. Y vamos a ir a esa apertura de cazas. Que espero de corazón, chicos y chicas, espero de corazón. Mira, te ha sido a otro. Que me salga algo. Si no, tenemos seguramente el domingo con Martín un vídeo que os gustará muchísimo de... abriendo una batalla. Quiero que me devuelva la skin que me robó. Se llevó esa M4A4 Neo Noir. A ver si nos sale algo mejor, que también podría pasar. Así que vamos al lío. Uy, el laca pasando por ahí. Hubiera sido maravillosa. De hecho, el laca que me tocó la vendí para hacer los contratos. Ah, y una cosa que voy a decir. Bueno, lo digo, es en el siguiente caso. Los chicos de Movistar Rider me han arramplado, chavales, el inventario. Muchas skins que me faltan. Ahora os digo las que se han llevado, por si las veis en esa retransmisión de Lion. Que sepáis que son del Tito Black. En fin, chicos y chicas, vamos a por tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Volvemos al mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, chicos y chicas. De momento saldrá primero. Le tiene una granada
a esa zona de... ¿Cómo se llamaba? ¿Firebox, si no me equivoco? Se carga al de Sandwich. Y por último, chicos y chicas, tan solo nos queda el de medio, que se lo hace tranquilamente. M4A1S, ¿os habéis cambiado ya de M4? Decídmelo en los comentarios, ¿os seguís prefiriendo la 4? Vale, la cosita que comentaros, wow, Mopol se ha llevado mi cuchillo y el AK, más de 10.000 euros de hecho. Pero evidentemente confío en cada uno de los jugadores. Me parece que, si no creo recordar mal, Alex Masanet se llevó mi Glock Fade. Y por último, chicos y chicas, Sunpayo se llevó mi AWP de Prince, que personalmente yo considero que tengo mejores, pero eligió la de Prince. Bueno, no juzgamos los gustos de la gente. Si os soy sincero, la de Prince solo la tengo a modo de inversión, no es mi AWP favorita. Bueno, este tío que entra a por todas, se mata al primer movimiento, al segundo, y el aimhack que lleva es una auténtica burrada. ¿Habéis visto cuando se iba moviendo? ¿Cómo se le iba corrigiendo la mira? ¡Qué puta locura la que acabamos de vivir! Vamos a ver ahora con el AWP. Vamos a ver si atina tantas balas. Con la granada primero, segundo de palas, el tercero, aunque no la ha visto y el timing sería horrible para él, le está apuntando la mira en la esquina a la que está. De hecho, le pone doble zoom para que se escape. Bueno. Auténtico aim hack el que acaba de mostrar ahí. Eso no lo hace ni que ni es. Que por cierto, aunque no lo estáis siguiendo seguramente, hay un evento ahora entre países de Valorant, que estoy yo incluido. Ayer ganamos y fue una auténtica brutalidad porque te enfrentas a jugadores profesionales y no sé ni cómo hemos pasado, la verdad. Hoy nos toca contra 5 pros, o sea, y solo se podían 2. Estoy un poco descontento, pero haré lo posible. Que ni es está en ese torneo, chavales, que ni es destrozando el nivel de que ni es, ojito. Vamos a ver qué pasa con él. Yo, como sabéis, por supuesto, prefiero que se mantenga en Counter Strike, pero el nivel que está demostrando es que se ha meado en la cara de todos. O sea, ha sido monumental. De hecho, me parece que 40 pepos. Y como sabéis, 40 en menos rondas que en Counter Strike. O sea, imaginaros el panorama. ¿Qué pasa con los hackers que quieren acuchillar? Están graciosetes, ¿no? Se te ha escuchado los pasos, tontito. No le vas a acuchillar ni de coña. Si el tío este tiene dos dedos de frente. Bueno, claro. No. Eres un hijo de la grandísima. ¿Por qué tengo que mufar a la gente, chicos y chicas? Es que le tira el humo. Ahí, este se va a llevar la hostia. ¿Le ha dado Wallbang? No le ha dado Wallbang porque era imposible. Pero ese tiro, como veis, no escapa la cabeza. Bueno, ya se ha desatado el hacker, como estáis viendo a continuación. El primer clic dice, bueno, lo lleva, pero no cantea. En el segundo ya dices, ojo, cuidado con el flick. Y el tercero, como veis, fregando el suelo con la cara de los terroristas. Y lo dicho, chavales, poquita cosa más que comentaros. ¿Cómo lleváis el tema de los hacks? ¿Os estáis encontrando más o menos con el tema de la operación? Últimamente, por lo que he jugado yo, porque como veis en los rangos, sigo jugando. De momento, no me encuentro a tantos hackers. Sí, en las partidas cortas hay como mucho troll, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero más allá de eso, poquita cosa. Vamos a ponerle cámara rápida al equipo terrorista. No sé si se les había ido a alguien o han pedido la pausa. Vamos a ver la última ronda en cámara normal, ¿vale? Con esto vamos a despedir el vídeo para ver qué es lo que hace aquí el compañero. El ridículo. Lo que acaba de hacer es el ridículo. Tanto wallhack y tanto aimhack para que te vengan por la espalda, claro. Imagínate la cara de los terroristas diciendo, ¡guau! Este seguro que lleva hacks. ¡Oh! Le mata por la espalda, no lo lleva. No siempre que pilles de imprevista a un hacker va a significar que no lleva nada, chicos y chicas. Por supuesto que lleva. Se va a poner las botas con este, de hecho. Mira, de hecho puede hacer script de Bunny. Ahí lo tenemos. Y la cuchilla todo con el clic izquierdo. O sea, ya eso es regocijarse. Porque como sabéis, o por si no lo sabéis, la mejor forma de matar a alguien con el cuchillo es dos clic izquierdo y un clic derecho, ¿vale? De esa forma le quitas los 50 rápidos y luego el 50 con el clic derecho. Y es así como acuchillan los profesionales. Bueno, todo el mundo, básicamente, ¿no? Y bueno, con el M4A1 esté destrozando. La gente está diciendo que está hiper rota. Personalmente yo lo pienso. Vamos a ver si llega así para el Major. Yo dudo personalmente que la cambien antes del Major. Después, bueno, pero antes ya lo dudo, porque los jugadores evidentemente se están acostumbrando. Así que poca cosa más. Por cierto, si veis el Karambit ese, está de sorteo para toda la gente que deposite con mi link de Keydrop y de SkinClub. De hecho, mañana toca vídeo de SkinClub. Vamos a intentar hacer una auténtica barbaridad, como siempre, en la página. Y dicho esto, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado tanto como yo, no ha habido suerte. Si es así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más.
¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Chao, chao!